sirven para esto, de clase animal. Tremenda barracuda, señores, estoy aquí el amigo. Hacer una pesca súper emocionante, van a estar viendo, pero primeramente le quería mostrar qué es lo que vamos a estar usando para esta pesca que vamos a hacer hoy. Bueno, en esta pesca casi todos los peces lo cogimos con el popper. Esta pesca es súper emocionante, van a estar viendo en el video. Y bueno, también usamos este combo. La vara la es Mad Mouse, pueden ver ahí, Mad Mouse, y es la sniper de la Mad Mouse. Esta vara tiene un lance en gramo de 50 a 120 gramos. O sea, la carnada, el máximo que puedes tirar es de 120 gramos. Que eso es bastante bueno. Y el carrete es un lure killer, es un carrete japonés, lo adquirí hace un tiempito y me estuvieron hablando muy bien de él, vi algunos videos y bueno, dije que por qué no, tiene un buen precio y está bien bueno. Este número es un número 5000, ya lo van a ver en acción. Cómo se comporta. Este video que van a estar viendo es la primera parte. Tuve que hacer dos partes porque estuvo súper bueno el día de pesca y por eso tuve que dividirlo, porque eran demasiadas capturas y entonces por eso lo hice. Bueno, y no podía faltar darle un saludo muy cordial a todos los suscriptores del canal. A todos los que se han suscrito hace poco. Bueno, también darle muchas gracias por siempre estar acá en Jazz Mavi, las vivencias de pesca, que estamos empezando el canal, vamos muy bien. Muchas gracias por sus comentarios, por siempre estar apoyándonos, ¿ok? Y bueno, sin más, pasamos al video. No te vayas, no te pares del asiento y mira el video porque va a estar muy bueno y muy emocionante. ¡Vamos allá! Primera presa, señores. Vamos a ver cómo nos va el día. Thank you.
una jiguagua, gente. Fue que el tiburón se le tiró a la jiguagua. Miren, la primerita, buena jiguagua, buena, buena. Vamos allá, seguimos. Ya van dos. Hay que tener cuidado porque está el tiburón ahí. Me le tiró la jiguagua, lo que no la logró coger, parece. ¿El tiburón? Bueno, más o menos. Pero bueno, ya está la segunda captura. Seguimos, vamos a darle. Ahí está otra. Vamos. Se fue esa. Está rey, caballero. Miren, buenas jiguagua. Ahí está el hombre. Buen bicho, buen bichito. Miren, ahí está. Vamos a embicherar aquí. Miren ahí. Buena. De la jaquetúa. Oh, es que tienes el de eso muy corto. Eso tú tienes que documentar todo. Eso. Ahí está el rey pegado, mira. Un poquito más relax.
buena, una buena. Arriba, gente, que me dicen, estuvo buena la acción hoy, la estuvieron viendo. Tacho, hicieron buenas capturas. Dime, Rey, ¿qué? Mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ahí, la cosa? Hemos hecho algo tempranito hoy, no hemos terminado, pero bueno, ya por lo menos, buen placer y entretenimiento nos hemos dado. Ahí tienen las capturas. Vamos a enseñarle aquí ahora los pescaditos que hemos cogido, miren. Como nunca, comieron súper bien. Y bueno, la pasamos súper bien también, pues son súper agresivas. Estuvieron comiendo al popper, que es una pesca súper emocionante. Y nada, ya tú sabes, así es la cosa. Hemos terminado, vamos a seguir ahora. Vamos a seguir, vamos a guardarla y seguir para otro pesquero. A ver.
cómo se comporta más adelante. Aquí hoy se nos suscribió un nuevo amigo al canal. Vamos a regalarle una de las iguaguas. Aquí está, mira. Vamos a regalarle esta al amigo y así compartimos también, que siempre es bueno compartir con los demás. Mira al amigo acá. Seguimos más adelante. Nos vemos a la próxima captura. Vamos allá. Está bueno. Aquí coge un tiburón, yo creo. Ahí está. Ahí está, volvió con su comidita.